Hola a todos, ¿cómo están? Espero y muy bien. Para hacer esta gelatina vamos a necesitar 3 gelatinas de coco de leche, un colorante negro, una gelatina de piña de agua, una gelatina de fresa de agua, un molde de Mickey Mouse. Este molde yo lo encontré en la tienda de Michaels, por si a alguien le interesa. Yo voy a empezar haciendo la gelatina de coco. En 8 tazas de leche bien calientes, yo voy a poner las 3 gelatinas para que quede más firme. Y voy a disolver muy bien. Ahora yo voy a engrasar mi molde con cualquier aceite que ustedes tengan y con una servilletita voy a distribuir muy bien todo el aceite y lo vamos a llevar al congelador por 15 minutos. Ya que mi molde lo saqué del congelador, ahora vamos a poner la leche en el molde. Ya que terminamos de poner la leche, lo vamos a llevar a refrigerar de 4 a 5 horas o hasta que esté completamente cuajado. Ahora yo voy a continuar haciendo las gelatinas de agua. En 3 tazas de agua bien calientes, yo puse mi sobre de gelatina de piña y lo voy a disolver muy bien. Y ya que están bien disueltas las gelatinas, las vamos a dejar enfriar. Ya que están frías las gelatinas, ahora yo le voy a poner 2 cucharadas de lechera, leche condensada, a cada gelatina. Y también le voy a estar poniendo colorante rojo, le voy a poner unas gotitas para que quede en color más subido. Y voy a hacer lo mismo también con la gelatina de piña. Y ya que quedaron las gelatinas preparadas, yo las voy a pasar a un moldecito pequeño y cuadradito para poder hacerlo cuadritos. Y los voy a llevar a refrigerar. Mi gelatina de Mickey Mouse ya estuvo, ahora solamente la vamos a desmoldar. Pero primero la voy a despegar de las orillas con mis manos húmedas para que sea más fácil al momento de desmoldar. Y pues así es como quedó la gelatina de Mickey Mouse. Ahora solamente la voy a empezar a pintar. Yo voy a comenzar pintando los ojos de Mickey con un plumón en color negro comestible. Este es de la marca Wilton de Walmart.
ahora yo voy a empezar a pintar la boca de Mickey. Aquí tengo color rojo. Voy a empezar con el color rojo y muy cuidadosamente voy a empezar a pintar. Siempre tienen que darle como siempre como al mismo lado para que se vea más bonita la pintura. Y ya que quedó terminada la lengua de Mickey Mouse, con una servilletita yo voy a poner encima para quitar el exceso de pintura y que no se vaya a correr. Ahora yo voy a poner el color negro. Ahora voy a usar de este, también es de la marca de Wilton. Y con un pincel voy a empezar a dibujar la boca de Mickey. Y así voy a continuar hasta terminar la boquita de Mickey. Pues así quedó terminada la boquita. Ahora yo voy a empezar a pintar la nariz. También voy a hacer igual, tratando siempre de llevar la brocha hacia el mismo lado. Y así voy a continuar hasta pintar toda la nariz y también las orejas de Mickey Mouse. Y así es como quedó ya pintado el Mickey Mouse, con todas sus orejas, su nariz, su boca y sus ojos. Quedó muy bonito. Ahora aquí tengo las gelatinas de fresa y de piña. Yo las voy a hacer cuadritos. Y una vez que están hechas cuadritos, yo voy a decorar a Mickey Mouse con los cuadritos de gelatina. Lo voy a estar poniendo alrededor de Mickey. La decoración puede ser totalmente al gusto. Y así es como quedó ya decorada la gelatina. Quedó muy bonita. Espero y les haya gustado esta idea. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga. Gracias y hasta luego. Bye.